Gracias, Gaby. Buenos días, señor Juncker. Yo soy Juaristi de la delegación vasca de Euskal Herria Bildu. Dos preguntas muy rápidas. La mayoría social del país vasco apoya el proceso de paz y de resolución abierto en mi país e insta al Estado español a que dé pasos también para avanzar en ese proceso, algo que, que no hace. La pregunta es, ¿apoyará usted, como presidente de la Comisión Europea, la demanda social y mayoritaria del pueblo vasco y propiciará el desarrollo de ese proceso de paz? Por supuesto, estamos a su entera disposición para facilitarle la información que requiera y responder a todas sus, sus preguntas. Y segunda cuestión: el equipo de, de Durao Barroso ha sido, a nuestro entender, muy permeable ante la presión del Estado español en torno al referéndum catalán y el referéndum escocés y contra el futuro de ambos pueblos en la Unión Europea si declaran o deciden eh, optar por la independencia. Me gustaría saber cuál, es, cuál será su posición en torno al derecho a decidir libre y democráticamente su futuro del pueblo catalán, del pueblo escocés y también del pueblo vasco. Gracias. Sur les questions Pays-Basque, euh, euh, Catalogne, Écosse, écoutez, vous, vous savez pertinemment que je ne vais pas vous répondre. Je respecte l'ordre constitutionnel des États membres. Il y a tout de même des restes de souveraineté nationale qui persistent euh, sur le continent. Euh, euh, pardon Oui, oui, oui. Donc je ne vais pas m'immiscer dans, dans ce débat qui concerne d'abord les autorités nationales. Euh, qui ont été mentionnés, je voudrais qu'on respecte les, les ordres constitutionnels qui sont, je, respecte, je voudrais qu'on respecte les décisions des juridictions constitutionnelles qui furent, et donc moi je ne vais pas me lancer dans un débat dont je sais qu'il ne, qu ne nous conduira nulle part, mais dont je sais où il pourra me conduire, et par conséquent je vais tout de même m'imposer un silence platonique en la matière.